¡Tú! ¡Sí, tú! ¿Qué pasa? Por casualidad, ¿no te gustarán los duelos de escarnios? Los conozco. En tal caso, te desafío. Pero te advierto que jamás habrás librado un duelo como este. ¿Y eso? En esta batalla, todo es al revés. En lugar de ser grosero, hace falta ser cortés. Así pues, si quieres vencerme, deberás ser cordial. Simpática propuesta y desde luego muy original. Maravilloso. ¿Apostamos? He aquí mi apuesta. Adelante, amiga mía. Estupefacta me hallo ante tu rostro de seda. Eres elegancia viva y bella cual Rosaleda. Bien hecho. En cuanto apareciste, me colmaste de alborozo. Oh, admirar tu valor es para mí todo un gozo. ¡Ha sido estupendo! Me asombra tu talento para el escarnio y el verso. Pues es todo un placer librar este duelo inverso. Tienes mucho talento. Batirme contigo ha sido un placer inmenso. Dominas el ritmo y la rima, sinceramente lo pienso. Ha estado bien poder olvidar por un momento las vicisitudes de Lunden. Te has ganado esto con creces. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Thank you.
Si me ven, esto se pondrá feo. ¿Alimaña?
Eivor, ¿has visto a Wallace? Tendré que apañar con él. Salve, Eivor. Aún no nos han presentado. Mi nombre es Octaviano Claudio Británico. Soy coleccionista de reliquias romanas. Un nombre interesante. Si te estás preguntando qué puedo aportar al asentamiento, la respuesta la tienes en el mayor imperio que jamás ha existido. Sí, he visto sus ruinas. Son impresionantes. Pero no las has visto restauradas y en todo su esplendor. Yo puedo hacer algo al respecto. Eivor, ¿alguna vez te has enamorado? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso has sufrido esa aciaga sensación que produce tener el corazón desgarrado por ansiar el esquivo objeto de tu deseo? ¿Acaso has sufrido esa amarga agonía de ver a quien amas en brazos de otra persona? Yo he sufrido ese dolor por culpa de Maximiliano. ¿Uno de tus amantes? ¡Por los dioses, no! Maximiliano es una sabandija, una alimaña, una rata, una serpiente, un ser despreciable. Me ha robado lo que más quiero en el mundo. Una estatua de un legionario en perfecto estado de conservación. Que yo sepa, Maximiliano se halla en Lunden o en sus alrededores. Seguro que está manoseando mi querida estatua. Si alguna vez lo ves, dale recuerdos de mi parte, es decir, que le escupas en la cara y recuperes mi estatua. Me largo. Que te vaya bien. Me tendré que apañar con esto. Carece de la gran... Esta zona es restringida. Como vea una grieta, esa está... Tengo un amigo que necesita esa estatuilla romana. Octaviano de Lunden.
Creo que ya sé quién es tu amigo y no permitiré que las grasientas zarpas de Osbert mancillen tan exquisita obra. ¿Osbert? Tiene gracia, sí, Osbert, un nombre sublime para semejante fracasado. Esta maravilla cuesta en plata el equivalente al peso de una vaca. Está bien, toma tu condenada plata. Vaya, eso sí que no... gracias, digo, no esperaba otra cosa. Llévate el legionario. Ahora tendré que llevarle esto a Osbert. Cerré mis ojos, Sinin. Maldito Gamel. Debería tener cuidado. Ah!
Nessa, and yes, don't. Jamás había visto a una monja tocar ese instrumento. Aprendí a tocar la tagelarpa en la iglesia. La usé para ganar dinero y le di la espalda a Dios. Nos llamaban los juglares, los mejores bardos de Lunden. Nuestra música conmovía incluso las estatuas, pero ya no. El Señor me reclama. Le supliqué a Isane que me acompañara, pero ella todavía prefiere al diablo y la bebida. La música y los dados la han apartado del rebaño, como a Kineulf. Por culpa de su codicia, padezco apuros financieros. Es decir, que tienes deudas, tantas que debes esconderte. ¿Insinúas que uso mi hábito para esconderme de hombres que romperían mis instrumentos por 50 monedas de plata? Puedo pagar 50 monedas de plata, pero a cambio quiero ir tocar a los juglares una última vez. Eres una tentación vestida de redención, desconocido. Echo de menos los dados. Tal vez Dios tenga otros planes. Es la primera vez que oigo a un escaldo cantar entre lágrimas. Es mi adorada Ostrid. Ya no me ama. Y por ello se ha secado mi pluma y su otrora sublime cálamo ya no rezuma poesía. ¿Tan solo escribes versos cuando estás enamorada? Por supuesto. No le escribo baladas a Dios desde que era una niña. Solo el amor me conmueve. Los mejores versos que conozco han surgido de batallas de ingenio, no de los labios de amantes despechados. ¿De veras? No conozco esas batallas. Por favor, ilumíname. Luchamos por la sangre, por la gloria cantamos. Y a Odín el Altísimo con versos alabamos. Rogamos a Jafnar que nos acoja en su tierra para algún día comer junto al dios de la guerra. Sí. Siento cómo mis versos van tomando forma. ¿Banquete? ¿Festín? ¿Salón de Odín? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, tráeme mi pluma! Me gustaría escuchar esas melodías que compones. ¿Dónde puedo oírte tocar? Antes necesito que el Caradura de Kineulf me ayude con la métrica.
Pero de todos modos, te daré las gracias durante la actuación. Esta zona es restringida. Cuando se imparta justicia, se conocerá mi relato. ¿Isabel? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué ves? ¡Odín, idiota! ¡Que odio te maldiga! ¡Hola! ¡Id por el otro! Thank you.
dioses te favorezcan. ¡Y este escándalo! ¿Consideras que no mereces que te encierren? Si el amor es delito, desde luego que no. No conozco más culpa que esa. Soy Kineulf, de los juglares. Te acostaste con la esposa de otro. Con la del capitán de la guardia, la del cervecero, la musa de Isene. ¿Quién soy yo para negarles mi compañía? Un canalla y un amigo pésimo. Tal vez tengas razón, pero este canalla tocará las más dulces melodías a cambio de su libertad. ¿Me comprendes? Yo, Kineulf, al fin he sido liberado. Estaré eternamente en deuda contigo. Entonces haz buen uso de tu libertad. Pide perdón a tus amigos y no busques problemas. Isane, Kit y Kineulf. Al fin he encontrado a todos los juglares. Veamos ahora cómo tocan. Material no tiene ni punto de comparación con sus primeras canciones. David Winnet. ¡Te amo, Kineulf! ¡Oh! Este nuevo material no tiene ni punto de comparación con sus primeras canciones. ¡Todos, acercaos! Amigos, melómanos, amantes, queríais ver reunido a este dicharachero trío y Dios ha escuchado vuestras plegarias. Traigo nuevos poemas inspirados por una nueva musa con corazón de guerrero y ojos de escarcha. Han, tú, frío. Amigos guerreros, celebremos juntos este festín. Algún día nos reuniremos en el gran salón de Odín. Eivor, ¿has visto a Wallace? Octaviano, tengo algo que quizá te interese. Recuerdos de parte de Maximiliano. ¿Qué? ¿Te la ha dado por su propia voluntad? ¿Cómo ha sido capaz ese gusano de deshacerse de ella? Si no quieres que te mienta, no preguntes. Disfrútala y espero que no volvamos a ver a ese hombre jamás.
Oh, gracias, Eivor, gracias. Aquí tienes más reliquias para tu colección. ¿Qué has traído hoy para mí? Maravilloso. Ten, esto es para ti. Tráeme más de estos. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Vale,